Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de tutorial de RPG Maker PX Ace en español. Como siempre, Clow FF7 les saluda desde este lado de la pantalla y esperando que hayan tenido un buen tiempo perfeccionando su habilidad con RPG Maker PX Ace. Y pues les comento que les tengo un poco más de noticias con respecto, se las iré dando a medida que avance con el video. Y pues bueno, no daremos más vueltas y comencemos. En el último tutorial habíamos visto básicamente ya cómo crear nuestro mapa, cómo asignar nuestros recursos con el editor de archivos, el gestor de archivos, para que se vea cada cosa. También vimos la base de datos. Yo quedé en explicarles sobre cómo funcionaban las áreas. Las áreas es un recurso muy interesante que se puso en RPG Maker PX Ace para evitar la monotonía en los mapas. Las áreas se distribuyen, se puede acceder a ellas utilizando el tercer icono, perdón, un poco por el ruido, el tercer icono de izquierda a derecha, acá, tercer icono del área de mapeado, y con él ustedes van a acceder a las áreas. ¿Cómo funcionan las áreas? Digamos que ustedes tienen un mapa mundo muy grande, y voy a ir haciéndolo yo, como este, y vamos a poder asignar nosotros áreas para que aparezcan enemigos. Por ejemplo, si alguno recuerda RPGs de antaño, habían muchos tipos de áreas en las cuales los enemigos estaban distribuidos por fuerza. Es decir, si no tenías un nivel alto o elevado para pasar un determinado área, no podías ganarle a los enemigos de esa área y por lo tanto no podías pasar a la siguiente parte de la historia. Esto se puso igualmente de manifiesto en RPG Maker. Y esto es básicamente lo que hace, es decir, tenemos un área en la cual los enemigos pueden ser diferentes o pueden ser más fuertes. Eso dependerá de lo que declaremos en la base de datos. Entonces, una vez que tengamos listo, solamente tenemos que seleccionar el número de área que queremos poner y ir mapeando como si fuéramos creando terreno normalmente, ¿no? Y creamos el área. Hasta el momento he creado 5 áreas. Ahora, ¿cómo asignamos para que en cada una de estas áreas aparezcan monstruos o un monstruo específico? Ya puede ser un jefe o algo así. Por ejemplo, yo voy a asignar el área 63 aquí y vamos a poner un jefe aquí, ya, para que no aparezca en ninguna otra parte del mapa. Ok, bueno, primero nos vamos a la parte de propiedades del mapa una vez asignadas las áreas, y como ustedes ven aquí vamos a poder crear monstruos en por área específica. Entonces aquí vamos a tener tres numerales, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, este va a estar en el área 1, en el área 2 va a estar tarántulas, en el área 3 va a estar fuego fauno, y en el área, así vamos a asignarnos planta carnívora en el área 4. Recuerden que estos son los pasos. O sea, la espera para que aparezca. Y vamos a poner en el área 63. Veremos. Ah, no, sí funciona en el primero. No hace falta ponerle en el segundo. Ya. Entonces, vamos a ver si funciona de esta manera. Vamos a correr el juego. No tiene que ver nada. Por favor, no se fijen en los scripts secundarios que estoy poniendo. Esto solamente es un proyecto de prueba que bueno, que más adelante les explico con más calma cómo funciona. Entonces, vamos a ver si nos aparecen los monstruos. Aquí están las tarántulas. Ya. O sea, como ustedes ven, ahí están las tarántulas. Funcionan bien. Vamos a ver al área 1 a ver qué hay. Los babosos también están. Y vamos a por último, por allá, viendo que funciona. Vamos a buscar en el área 63. Los que preguntan, más curiosos, este script se llama modo 7. Es para poner el juego en una perspectiva muy parecida al 3D, como vimos en RPG Maker. Solo que, perdón, en RPG Maker XP. Solo que en FX tenemos esa opción. Ahí está el demonio. Entonces, como ustedes ven, las áreas funcionan correctamente. Y son generalmente muy fáciles de poner. Con esto nosotros podemos limitar al jugador o aprovechar las posibilidades
Pero frente a nuestro mapa, si tenemos un área vacía donde no hay nada y corremos sobre ella, muy probablemente no vaya a pasar nada, ¿ya? Porque no tenemos asignado nada a esa área. En cambio, si queremos poner un monstruo que aparezca en todo el mapa, como ustedes pueden ver, en todo el mapa tenemos que declararlo aquí, mapa entero. Con eso ya el monstruo no nos persigue para otro tipo de área específica, sino que aparece en el mapa completo. En cualquier lugar donde nos encontremos puede aparecer el monstruo, este monstruo asignado aquí o cualquiera, o si estamos encima de un área, aparecerá este o el que esté asignado a su área aleatoriamente. ¿Ok? Bueno, espero que eso haya aclarado las dudas con respecto a las áreas. Si tienen cualquier otra duda con respecto a esto, por favor, déjenme en la caja de comentarios. ¿Ok? Bueno, otra función importante que vamos a ver es el generador de personajes. Yo recuerdo si esto lo había visto ya con ustedes, pero sé que en XP hicimos uno. Y esto vale la pena recalcarlo porque a la hora de crear un proyecto, si queremos crear un proyecto que sea diferente al resto, debemos tener en cuenta que nuestros personajes tienen que ser distintos al resto, porque se sobreentiende que nuestro mapa ya va a ser muy parecido si utilizamos los recursos por defecto. Entonces, imagínense ustedes tener un mapa y unos personajes iguales para cada juego. No tiene mucho sentido. La idea es tener variedad. Por eso se incluye este generador de personajes que nos permite a nosotros seleccionar de una forma muy fácil color de cabello, color de ojos, color de piel o generar aleatoriamente. Podemos generar nuestros personajes aleatoriamente. Como ustedes ven, es una manera muy sencilla de lograr nuestro objetivo de tener personajes nuevos a cada rato. Y puede ser masculino o puede ser también femenino. ¿Ok? Entonces, si queremos nosotros modificarlo, podemos nosotros mismos asignar color de piel, color de ojos, color de pelo, el tipo de copete, por ejemplo, podemos ir viendo. Tenemos varias opciones acá. Tenemos este, tenemos el tipo de cabello. Ok, el tipo de barbilla, la queremos más gruesa. Las orejas, tipos de ceja. Es decir, básicamente todo esto va a determinar color de cuello, si tiene un tatuaje, si no lo tiene, si queremos ponerle lentes. ¿Ya? O sea, ustedes pueden ir creando acá y jugando. Una vez que terminemos, fíjense que se va generando nuestra cara y nuestro carácter, se podría decir, personaje para el campo. Entonces, de aquí en adelante es solamente exportar cara y vamos a guardar la cara en una ubicación y vamos a exportar characters y vamos a guardar el characters en una ubicación. Por defecto, ya el RPG Maker nos va a llevar a la carpeta de characters para que podamos meterlo ahí y a la carpeta de faces para que podamos meterla ahí. Con eso solamente nos tenemos que ir a la base de datos, seleccionar el personaje y asignarle nuestra cara, que va a estar ya como nombre de prueba, perdón, nuestro gráfico de personaje y nuestra cara, que va a estar como nombre de prueba. Ya tenemos el personaje completamente listo para asignarle nombre, nuestro clase, apellido, descripción y poderes, igual que armamento. Esto, como ven, es bastante simple, crear nuestros personajes aquí y con eso le dotamos de una mayor variedad a nuestro proyecto de RPG Maker VX. ¿Ok? Bueno, hasta el momento ya hemos visto todo lo que es, prácticamente todo lo que es interfaz, lo que ya son el generador de personajes. Obviamente esto de pruebas de sonido no. Ya les había dicho que es solamente para probar nuestro sonido, es bastante simple. No hace falta complicarse más. Entonces, básicamente también tenemos la opción de mostrar la consola cuando ejecutemos el proyecto. Mostrar la consola nos va a permitir tener una mayor detección de errores si alguna textura está fallando o el juego se nos cierra inesperadamente. Podemos tener la consola de trasfondo para ver exactamente qué fue lo que pasó, o sea, qué evento ocasionó que nuestro juego hiciera el crash. ¿Ya? Entonces podemos también ver lo que es el editor de script. Esto le voy a dar por encimita porque pues ya en el próximo tutorial vamos a empezar a probar scripts
para los proyectos y vamos a poder ya dotar a nuestro proyecto de mucha más variedad y dinamismo y podemos tener juegos bastante, bastante interesantes, ¿no? Ya les voy a comentar un poco de nuestros proyectos que les había dicho en el video pasado, pero bueno, en el editor de script vamos a hacer básicamente toda la parte de programación del videojuego directamente con código. Esto se va a ver reflejado únicamente en el juego que tengamos abierto en ese momento. Es decir, que si queremos modificar un script o un trozo de código, tendríamos que hacerlo en todos los proyectos que queramos nosotros. Ya, esto no es universal y esto depende del proyecto que tengamos abierto. ¿Ok? Entonces, hay una cosa importante y es que desde aquí vamos a nosotros poder manejar todas las variables de entorno que tengan nuestro proyecto. Esto originalmente está en japonés. ¿Okay? Yo les di en el tutorial 2 o 3, si no recuerdo, les di el proyecto en español para que ustedes pudieran trabajar sobre ese proyecto. Y precisamente uno de los objetivos era que tenía todo esto ya traducido prácticamente al español o al inglés en su defecto. Recuerden que RPG Maker BX6 fue creado en Asia y por lo tanto es más complicado para nosotros entenderlo en ese idioma. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, todo esto son partes de vocabulario que pueden ser editadas, muchas de ellas, desde la parte de la base de datos en la sección sistema o en términos. Si queremos modificar algo más básico a nivel de nuestro juego, podemos hacerlo desde aquí, siempre respetando las comillas, como que esto es una frase y tenemos que modificar lo que está dentro. Si quitan una comilla, entonces ahí es donde se va a dañar todo su proyecto. Mantengan lo que está aquí y limítense a modificar lo que está entre las comillas, que es lo visual. ¿Ok? Recuerden que esto es muy delicado y cualquier cosita que hagan aquí puede ocasionar que su juego no abra. ¿Ok? Bueno, entonces aquí podemos también modificar lo que son parámetros para reproducir sonidos. Por ejemplo, qué tiempo queremos que se demore. Parámetros de caché, desde dónde va a buscar las cosas, por ejemplo, a buscarla desde los battles, desde los characters, desde las faces, desde dónde va, cuál va a ser la ruta, también podemos modificar. Gestor de datos, también vamos a ver qué datos va a utilizar. Eso se crea con el proyecto de Maker, qué datos va a utilizar. O sea, yo les pido que esto lo pueden ir revisando y tengan mucho cuidado, háganse copias de seguridad de su proyecto antes de meterse a modificar esto, porque en realidad, si no saben Ruby, que es el lenguaje en el que está creado esto, si no saben para qué sirven las cosas, por favor tengan mucho cuidado porque advertidos están, pueden echar a perder un proyecto completo. ¿Ok? Esto en las próximas clases, próximos tutoriales, vamos a ver cómo funciona para agregar nuevos scripts. Verán que es una manera muy fácil, básicamente es copy-paste, yo les voy a proporcionar los recursos. Y después, si ustedes desean ponerse a entender el código, pueden hacerlo también, ¿no? Hay muchos tutoriales en internet sobre Ruby y que son muy interesantes también. Hay varios apartados, ¿no? Pero especialmente todo lo que son Windows va a definir cómo se va a comportar la pantalla que tengamos, por ejemplo. Cómo se va a comportar cuando queramos comprar, cómo se va a comportar cuando queramos vender, cómo se va a comportar para mostrar un mensaje. Entonces, todos los Windows van a tener que ver con lo visual, ¿ya? Todos los sprites va a tener que ver con nuestro personaje. Todo lo game va a ser variables de entorno de nuestro juego, cómo se comportan durante el tiempo. Y todo lo que es miscelánea va a ser todo lo que es varios, es decir, vocabulario, sonido, etcétera. Y todo lo que son escenas se va a trabajar todo lo que es el trabajo con mapas y menú de juego. ¿Ok? Listo. De aquí para abajo ya son scripts que uno va agregando para modificarlo. Por ejemplo, aquí tengo unos cuantos scripts agregados para que el juego se vea como ustedes ven. Tengo un script de minimapa, tengo un script de vista lateral para los combates, tengo un script para modo 7, como les había dicho. Y pues ahí está, ¿no? Todos estos scripts se los voy a ir explicando poco a poco en los próximos tutoriales para que ustedes puedan utilizarlo, ¿ok? No sean impacientes. Bueno chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar la parte tutorial. Espero que les haya gustado. Y antes de despedirme, quiero hacerles comentarles un poco lo que les había dicho la última vez sobre el proyecto que estaba en construcción. Bueno, hay un equipo
Yo quiero recomendarles a un equipo, voy a mostrarles un poco, un equipo de trabajo de aquí de Ecuador, de la ciudad de Loja. Este equipo de trabajo está conformado, se llama ATIX, y es un equipo que se dedica a hacer mucho lo que es animación y también lo que es diseño de juegos, ¿okay? Se había un proyecto que se llama Samsa. Este proyecto va a estar a la venta para todos ustedes. Quizás en un mes y medio o dos van a tener noticias por mi canal. Y es un proyecto en el cual se ha colaborado para mejorar el nivel de calidad para que sea un proyecto comercial. Como ustedes ven acá, se llama Samsa y los Caballeros de la Luz. Es un juego muy entretenido, realmente. Les estoy mostrando una preview en mi canal y ya pronto tendremos trailers, tendremos imágenes promocionales. Pero es un juego que está bien, bien, bien elaborado. Perdón, no puedo mostrarles más por el momento. Y tiene sobre todo el toque de la vieja escuela de los RPGs. Yo sé que les va a gustar a ustedes, es un juego muy chistoso y depende mucho, como ustedes ven, vamos a tener un poco de imágenes exclusivas. Vamos a tener sobre todo un periódico, vamos a tener muchas cosas interesantes. Y la mecánica del juego es que tú puedes ser tan bueno o tan malo como tú quieras ser. Y en dependencia de eso, las personas van a tener una opinión sobre ti y tú vas a irte forjando tu futuro como héroe o villano. Entonces, lo interesante de esto es que narra una historia completamente nueva, una historia completamente innovadora y que tiene este toque de que podemos nosotros definir cómo queremos que acabe la historia y cómo queremos que desarrollemos a nuestro personaje en dependencia del camino que vayamos eligiendo. Este juego Samsa y los Caballeros de la Luz va a estar, como les dije, muy pronto disponible para que ustedes lo puedan adquirir. Cuando tenga información de lo que es precios y lo que es lugares en los cuales pueden adquirirlo, vamos a brindárselas para ustedes. Es un proyecto, como les dije, que colaboramos muchas personas y representa el sueño de muchísimos creadores y de muchísimos amantes a los videojuegos que quieren impulsar la industria de desarrollo en nuestros respectivos países. Yo se los recomiendo, les recomiendo que apoyen este proyecto, les recomiendo que ustedes también pongan para hacer sus proyectos y que disfruten haciendo esto porque eso es lo más importante. ¿Ya? Espero que les haya gustado, chicos. Pronto tendremos nuevas noticias y pues nos vemos en el próximo tutorial. Bye.